al aire, pero bueno, vamos a hacer partícipe también a quienes están involucrados en esta noticia. Hablamos de una gran convocatoria que se va a realizar hoy con comerciantes de aquí, de Río Ceballos, que tienen, en este caso, el problema de la inseguridad. Y para ello vamos a hablar con Daniel Luca, quien es presidente del Centro Comercial, a quien saludamos en los micrófonos de Buena Vista Radio. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás? Pero muy bien. Bueno, comentar un poco esta convocatoria que se hace, que tiene que ver con vecinos, vecinas, gente que tiene, personas que tienen comercios en Río Ceballos y que van a marchar a partir de las 12 del mediodía, bueno, una del mediodía, una de la tarde, por aquí por Río Ceballos, pidiendo más seguridad. Contanos un poco cómo viene esta convocatoria y desde dónde arranca. Bueno, arranca desde el detonador, fueron varios hechos, o un par de hechos ahí en la galería, el Centro Comercial de Valis. Y eso fue sumando a otros hechos que sucedieron. Hubo uno muy delicado a mano armada en Remedio de Escalada hace no más de 30 días a un colega que era kiosquero. Pero esto también se sumó la gente, el comerciante también es vecino, o sea, vive acá según Río Ceballos, así que también los centros vecinales empezaron a transmitir su inquietud, su problemática en cada sector. Y bueno, fue algo que el Centro Comercial acompaña a todos sus socios y no socios, todos comerciantes, y reclamo que nos parece totalmente justo. Ha habido una serie de hechos que se han potenciado en estos últimos días, ¿no? Y hay una gran insatisfacción, tanto en el comerciante como en el vecino común, que han decidido hacer esta marcha. Hemos puesto a disposición nuestro salón. El viernes hubo una conferencia de prensa con la gente de La Voz del Interior, y llegarían a las autoridades policiales, estarían a las 13 horas en el salón para sentarse a charlar de esta problemática. Cuando digo el salón, perdón, el salón del Centro Comercial. Bien. Y obviamente ahí estaremos tratando de acompañar y de apoyar todas las soluciones que se puedan a esta problemática, que es la falta de seguridad, ¿no? Sí, seguro. Ahora le hago la consulta, Daniel. Esto no solamente hablamos de gente que está teniendo comercios, sino también de vecinos, vecinas también que han tenido, ¿no?, esta falta de seguridad, esta ¿cómo podríamos decirlo?, este flagelo, ¿no?, que es el robo, el asalto. La convocatoria, digo, es para no solamente los comerciantes, sino para todos los vecinos también. Sí, sí, totalmente. O sea, es reunirse la gente que ha convocado, porque esto ha sido espontáneo, ¿eh? O sea, el Centro Comercial está acompañando porque hay colegas que han sufrido varios robos, y el más preocupante, ningún robo se justifica, pues todo es un daño. Hoy te roban una garrafa y te roban 3.000 pesos, hoy a nadie le sobra 3.000 pesos. Claro. A veces también se califica como hechos menores a roban, que se dio la ropa. Yo creo que hoy, como está la economía, todo tiende a agravarse, pero es mucho más grave cuando un asalto es a mano armada. Hay casos donde en la avenida Sarmiento, donde los delincuentes estaban adentro de la casa. Es decir, uno no puede plantear, el problema. La forma de darle solución justamente depende de la fuerza policial, que es la que entiende de seguridad. Bien, y hablando sobre la fuerza policial, también, ¿no?, vemos que por un lado, cuando uno denuncia, la respuesta automática, por lo menos por parte de la policía, es, más allá de la investigación, es que no hay móviles, ¿no?, para poder patrullar las zonas. ¿Eso lo plantearon, lo tienen en cuenta, se lo reclaman? Siempre los recursos no son los que uno quisiera, o tal vez tampoco los que los jefes policiales quieren. Eso es un eterno problema. No, acá en la ciudad de Córdoba, bueno, en función de los recursos que uno tiene, sería cómo optimizamos el resultado. Una de las cosas que uno viendo el WhatsApp de seguridad y todo, que lo hablaremos hoy con las autoridades policiales, es el Río Ceballos tiene un tic, digamos, que quedó de pueblo. Vamos a de kiosco 18, dos cuadras, vamos. O sea, la fuerza policial necesitaría implementar un mapa con esos referentes, la entrada al Cristo, el Copacabana. O sea, además, nombramos cosas que no existen, el Copacabana, el Arcoíris, pero indudablemente, yo personalmente se lo voy a proponer, hagamos en conjunto un mapa donde rápido, por esa referencia, el móvil que esté actuando pueda avanzar. Se avanzó en algo con el GUM, con el Servicio Municipal, que funciona muy bien, cuando tenía
desconozco si lo sigue teniendo, tenía un uniformado en la unidad. Entonces la gente del GUM, que es de Río Ceballos, automáticamente le marcaban el lugar donde se tenía el pedido de auxilio, ¿no? Uh-huh. Eso sí lo estoy notando con mucha frecuencia. Entonces, se pide el auxilio y se demora la respuesta que la uh-huh. policía quiere dar porque no hay un desconocimiento del punto de referencia. Uh-huh. Acá, lamentablemente, no estamos acostumbrados a manejarnos. Les soy honesto, creo que la quebrada es el 6.000 y pico de la Avenida San Martín. Uh-huh. Pero si me decís la esquina del kiosco Santa Marta, automáticamente ubico claro. el lugar, ¿se entiende? Claro, claro. Yo creo que ahí deberíamos, en mi humilde opinión, una de las cosas que tenemos que trabajar fuerte en hacer un mapa de Río Ceballos con los puntos de referencia que normalmente nos manejamos los de acá. Bien, bien. Bueno, es una buena iniciativa, por lo menos para trabajar también por parte de vecinos, vecinas, ¿no? Organizados de alguna forma ante esta creciente ola de robos, de asaltos, en los cuales se han visto perjudicados, bueno, como decíamos, ¿no? Rotura de vidrios, asalto a mano armada, y bueno, también muchos lugares donde se han desvalijado casas, ¿no? Bueno, que también es un problema. Daniel, sí, no sé si querés agregar algo, sí. No, que el comercio también sufre permanentemente, claro. E intuimos que gente que viene de afuera, sí. lo que se llama el mechaderismo, ¿no? Uh-huh. No es un problema esto de género, las hay femeninas y los hay masculinos. Claro. Hay la ferretería Sechi sufre en horario comercial, uh-huh. sus cámaras detectan, por eso puede parar un robo, pero estaban desvalijando una estantería, mientras obviamente hacen un trabajo de distraerte claro. en un sector del mostrador para que la otra persona... Esa gente, en mi opinión, no es de acá. Esa gente viene a hacer la ronda en la zona, igual que otro hombre que se vive rondando con billetes falsos también, ya está identificado por cámaras de seguridad y todo. Pero bueno, serán temas que charlaremos hoy al mediodía eso, con las autoridades. Eso. Además, convocan ustedes, hicieron en esta convocatoria llamado a personas, pero digo, de los vecinos, vecinas, pero también hicieron el llamado a que se presenten autoridades de la municipalidad, saben si van a participar, les brindaron su apoyo, estuvieron en contacto. Los organizadores, hoy se reunía con funcionarios municipales, bien. La señorita Gabriela Rabiola, que es un poco de la impulsora de, uh-huh. de este movimiento. Vuelvo a reiterar, es como una autoconvocación que hicieron colegas, comerciantes, vecinos, y nosotros como institución obviamente le damos el respaldo y el espacio para que hagan sus reclamos y fundamentalmente para plantear soluciones. Es decir, claro. hubo un operativo saturación durante el jueves y viernes y sábado. Uh-huh. Bueno, reunirnos hoy al mediodía, a la siesta, a las 13 horas y decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de eso? Es decir, uno cree desde su perspectiva que a mí me gustaría más que esté controlando la entrada por un quillo, pero es una opinión mía que de pronto no tiene asidero desde el punto de vista de un planteo de seguridad. Pero bien. El problema está, o sea, los hechos están, hoy en la nota del Voz del Interior, que yo no había prestado atención, o sea, si bien estuve, pero que no gente exponiendo, hay 8 o 10 casos en no más de 60 días. Uh-huh. O sea, el problema está. Bien. No lo podemos ignorar. Bueno, tratemos de trabajar en qué soluciones para achicar este problema. Daniel, están escuchando muchos vecinos, vecinas, la radio en este momento, aquí en el Corredor Serrano. ¿Qué mensaje? ¿Cómo es la convocatoria? Si querés hacer uso de estos momentos para poder hacerles llegar el mensaje a ellos, a ellas. A las 12:30, 13 horas, nos reunimos en la Plaza Humberto Francia. Uh-huh. Y de ahí nos marchamos hasta el centro comercial donde están va a estar las autoridades, seguramente también algún representante del municipio, y nos sentaremos ahí a debatir y tratar de darle solución a esta problemática. Daniel Luca, presidente del Centro Comercial de Río Ceballos, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes, chicos, por llamar. Bueno.